Bienvenidos a una nueva edición de estrenos de anime que veremos en la plataforma de Netflix. En esta oportunidad, los estrenos de anime confirmados hasta la fecha para el mes de febrero 2022. Esto es Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y como siempre te presento los títulos que mes a mes disfrutaremos en la plataforma. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video al canal. Llegamos gracias a Bilibili Comics, tu espacio ideal para leer cómics online. Fandomion, una tienda donde encuentras la mejor ropa anime al mejor precio. Sin más, comenzamos. Además, antes de comenzar, me gustaría conversar con ustedes un poco acerca de una situación que está ocurriendo con las notificaciones dentro del canal y que es algo que me han estado avisando todos los suscriptores por los diferentes medios de que no les está llegando el aviso por la campana de notificaciones. Me he comunicado directamente con YouTube y me ha comentado cuando se cierra la sesión en un dispositivo móvil o un computador y se vuelve a iniciar nuevamente, se desactivan las notificaciones de los canales de YouTube. Te invito a que revises desactiva y vuelve a activar todas las notificaciones para que así puedas recibir todo el tiempo e información de nuestro canal. Estaré muy agradecido con ese apoyo de tu parte. Muchísimas gracias y no olvides de compartir. Este mes se han confirmado pocos títulos de anime. Sin embargo, puede que se sumen nuevos títulos a lo largo de todos estos días. Comenzamos con el primero de ellos y lo hacemos con la llegada de un anime que podemos decir que aterrizó de forma inesperada. Ninguno de nosotros lo esperábamos. Se trata del estreno de las aventuras de Boruto, el hijo de Naruto, en el anime de Boruto, Naruto Next Generation. Anime que hasta la fecha había sido exclusivo para Crunchyroll, ahora compartirá parte de su licencia con el gigante de la N. El anime de Boruto llegará entre el 29 y 1 de febrero para la mayoría de los países en toda Latinoamérica. Aún se desconoce cuántos episodios serán presentados y si los mismos contarán o no con un doblaje. Algo que hasta el momento no ha sido confirmado y que sabemos que existe un doblaje de Boruto, pero no sabemos si Netflix contará con ese mismo doblaje que ya hay, o si nos va a traer algo totalmente nuevo, o si solamente lo vamos a ver subtitulado. Así que tocará esperar al estreno para saber con certeza. Ahora pasamos al siguiente anime y se trata de uno que hacía mucho tiempo que no veíamos en las pantallas de Netflix y que suma en esta oportunidad una nueva temporada, que solo podíamos disfrutar a través de las pantallas de Crunchyroll y Funimation. Se trata del anime de Sword Art Online en su tercera temporada que lleva por título Sword Art Online Alicization War of Underworld. Además que llegarán las dos temporadas del anime que complementan un mismo arco de las novelas visuales. Los 23 episodios llegan en idioma japonés. Aún se desconoce si tendrá un doblaje en las próximas semanas o meses venideros. Esto sigue siendo todo un misterio. Sin embargo, podremos disfrutar de las aventuras de Kirito y Asuna en un nuevo mundo virtual a partir del 6 de febrero. En esta nueva temporada ha pasado un tiempo desde que Kirito derrotó a Kinela. Mientras tanto, Berkuli busca reconstruir las defensas del Imperio Humano en previsión de un asalto de las fuerzas del Territorio Oscuro. Kirito deberá enfrentarse a uno de sus mayores desafíos en estos mundos de realidad virtual. Repito nuevamente, Sword Art Online Alicization War of Underworld se estrenará el 6 de febrero en la plataforma para toda Latinoamérica en idioma original, así que no te lo puedes perder. Ahora pasamos a un nuevo título y podemos decir el último confirmado hasta la fecha en la plataforma para el mes de febrero. Se trata de una película original de Netflix traída por el estudio de animación Liden Films y que además es un proyecto original desarrollado por Crítica Universal dirigida por Kazuya Sakamoto. Se trata de una película que lleva por título Kana y los dioses de octubre. La sinopsis que nos presenta Netflix sobre esta obra es que un año después de perder a su madre, una chica debe viajar por todo Japón para asistir a la reunión anual de los dioses en la tierra sagrada de Izumo. Su familia tiene como misión entregar ofrendas a esos dioses. Su madre era la encargada de llevar estas ofrendas con éxito. Sin embargo, por su fallecimiento, Kana deberá culminar la tarea de su madre con la esperanza de poder reunirse con la fallecida en la tierra de los dioses al momento de terminar su viaje. Sin duda una aventura maravillosa para disfrutar en familia y con amigos y que te proyecte esa importancia de los lazos humanos. El estreno de Kana y los dioses de octubre se estrena el 8 de febrero a nivel internacional en la plataforma tanto en idioma original como en sus respectivos doblajes: inglés, francés, portugués, español, español latino, entre otros idiomas. Esta película va a estar increíble, así que muy atento con ella.
Y bien, ya para culminar, quiero acotar que se confirmó la llegada de dos películas al catálogo de Netflix relacionados al universo de One Piece. Se trata de las películas The Duster Princess and the Pirates y Blood in the Winter, Miracle Sakura. Estas son dos películas. La primera ocurre entre los eventos que pasan en Alabasta, que están disponibles ya en la plataforma. Y la segunda gira en torno a Chopper, mostrándonos una introducción de su personaje en la isla donde los Mugiwaras lo conocen en la serie animada. Ambas películas tienen una duración aproximada de hora y media, y estuvieron proyectadas en cine en todo Japón entre el 2007 y 2008. Sin embargo, aún Netflix no ha dado una fecha concreta si las mismas contarán con un doblaje y si será el mismo reparto con el que estuvieron trabajando en el redoblaje para la plataforma. Así que hay que estar muy atento. Cabe resaltar que no se ha confirmado nada del estreno de nuevos episodios para el anime, ni qué ha ocurrido con ello. Ya solo nos toca esperar hasta que tengamos noticias relacionadas a la continuación del doblaje del anime, mientras disfrutemos de estos dos films de Luffy y su tripulación en el vasto mundo pirata del Gran Blue Line. Así que tienen que estar muy, pero muy atentos. Apenas tengamos nueva información sobre One Piece, lo haremos saber en nuestros boletines informativos o simplemente haremos un nuevo video actualizado sobre los estrenos de Netflix. Bien, señores, de esta manera llegamos al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden dejar su pulgar arriba, dejar un comentario y compartir. Saludos especiales a todos nuestros patrocinadores en Patreon que pueden ver en este momento en pantalla. Además, quiero mandarle un saludo fuerte a todas aquellas personas quienes han estado comentando dentro de la comunidad y que próximamente tendremos cosas extraordinarias para todos ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Discord. Síganos en todos lados para que así estén muy informados sobre el mundo anime. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.